Después del terrible hecho ocurrido el 28 de marzo del año en curso, donde un incendio suscitado en el Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Juárez, México, provocó que migrantes de diferentes países perdieran la vida entre las llamas, seis de ellos de nacionalidad hondureña y que después de los amplios procesos legales ya están listos sus cuerpos para ser repatriados y entregados a sus familiares. Lo importante es que ya los cuerpos ya están preparados para ser repatriados a Honduras y también incluso se les ha concedido visa humanitaria a todos sus familiares. Cabe mencionar que hace más de una semana los familiares junto a las autoridades de la Cancillería hondureña viajaron a México para realizar todo el proceso en temas de migración a través de visas humanitarias. Pues ha sido muy importante la mediación que ha tenido Cancillería y el Consulado porque han agilizado los procesos, han movilizado los familiares hasta el punto de conseguir la visa humanitaria, algo que no estaba contemplado, y verificar que las víctimas tengan pues su atención, y cuando me refiero a víctimas, no solamente a los sobrevivientes, sino a los familiares, de que tengan toda la prudencia, el tratamiento médico y psicológico adecuado en estos casos. Y por otra parte, estaría pendiente lo que ofrecieron las autoridades mexicanas, que sería el resarcimiento del daño cometido contra la población migratoria, y que esto vamos a ver cómo lo va a manejar las autoridades. Según el cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, el restante de los compatriotas se encuentra en proceso de recuperación, entre ellos José Alfredo Hernández y Cristian Carranza, Juan Carlos Troches, a quien está próximo de extenderle el alta médica, y otros tres compatriotas que forman parte de Testigos Protegidos. Con las imágenes de Alejandro Irías y la edición de William Padilla, les informó Gina Izaguirre para Noticias EDN, al servicio de la verdad.